Bienvenidos. En el estudio de hoy, que sería la clase número 9 de nuestro diplomado en teología, vamos a estudiar de la quinta palabra que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 1 y el versículo número 1. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que Génesis 1:1, según el idioma original en el hebreo que se escribió, solamente consta de 7 palabras, y hemos venido haciendo clase tras clase un análisis de una o de varias palabras que tienen que ver con Génesis 1:1. La palabra del día de hoy, el estudio del día de hoy, la clase de esta ocasión, refiere a la quinta palabra que aparece en el libro de Génesis, capítulo número 1 y el versículo número 1. Ya en la clase anterior hablábamos acerca de esa pequeña palabrita que nunca fue traducida a los idiomas, ni al latín, ni al griego siquiera, ni al español. Así que ahora vamos a detenernos y vamos a analizar detenidamente la quinta palabra de Génesis 1:1. Esa palabra es la que ustedes tienen en la pantalla, que dice Hashamayim. Es una palabra que quiere decir los cielos. Eso quiere decir la palabra Hashamayim. En realidad, su estructura gramatical es básicamente, su número gramatical es plural. Muy pocas ocasiones encontramos en la Biblia que el término Hashamayim se encuentre en una connotación del singular. Casi siempre se referirá a Hashamayim o al cielo o a los cielos en forma plural. De modo que en connotación y en el contexto inmediato del mismo pasaje que habla de lo que Dios hizo al principio, lo que el texto nos arroja es que en el principio creó Dios por medio de Jesús, como vimos en la clase anterior, los cielos en connotación con la tierra, que es el centro de todo el tema de la Biblia. Ahora bien, lo que queremos en esta ocasión es poder sacar un poquitito más acerca de la estructura gramatical de esta palabra. Fíjense que en realidad ya las palabras en hebreo vienen con su artículo definido que está antepuesto generalmente en las palabras en español. Por ejemplo, vamos a hablar de una palabra en español. Podríamos decir en este momento los cielos, que la tenemos allí en la pantalla en el color azul hasta abajo. Esa palabra, cielos, es el sustantivo, pero está antecedido de un artículo definido, está definiendo que los cielos, en este caso es los. Y los es un artículo que determina, en algunos casos también, el número gramatical. Para aquellos que no tienen mucha información acerca de la gramática de un idioma, el artículo en este caso de los cielos determina el número gramatical, si es plural o es singular la palabra que, o el sustantivo en este caso, el sujeto. En este caso, los cielos significa que existen varios, se está hablando de varios sustantivos, de varios elementos que participan en el sustantivo, o varios personajes o varias entidades, en este caso cielos, que es un adjetivo, entonces calificativo, entonces quiere decir que los cielos implica una palabra plural. Está hablando de que varios están incluidos en el sustantivo. En ese caso, no podríamos decir el cielos, porque en este caso también es plural. Ahora sucede en el idioma hebreo que hash, en este caso, ha es el artículo que está antecedido de la palabra shamayim, que en este caso sería el nombre o el de lo que estamos hablando, que sería cielos, se traduce como cielos. En varias partes en la Biblia podemos encontrar
que de pronto no dice Hashamayim o Hashamayim, sino que dice Shamayim o Shamayim, como algunos dirían. ¿Por qué razón? Porque en realidad esa terminación im al final es la que hace que la palabra sea plural. Al igual que en español, en este caso, sería un caso muy particular, cielos es una palabra plural. Si dijéramos cielo, estaríamos hablando de un término singular. Pero en el caso de Hashamayim, Shamayim es una palabra plural, por desinencia gramatical es plural. Entonces, lo que esto nos enseña es que al principio debe ser interpretado definitivamente de acuerdo al contexto inmediato y al contexto lineal en toda la Biblia. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos. Ya en otra clase hablábamos acerca de a qué cielo se está refiriendo el Señor cuando habla de los cielos en Génesis 1:1. Ahora, vamos a ir en el contexto inmediato. Hablamos en alguna ocasión de que Génesis 1:1 es básicamente el título del libro de Génesis. En este caso, las siete palabras que involucra el primer versículo de Génesis capítulo número 1 son en realidad el título que Moisés le puso a ese primer libro y que fue traducido como simplemente Génesis o el libro de los orígenes. Pero en realidad el título sería ese versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en esas siete palabras en hebreo incluía prácticamente el título de su libro. El resto del capítulo nos narra cómo fue que Dios llevó a cabo el plan de crear los cielos y la tierra. De manera que si en el principio, según Moisés en el libro de Génesis, Dios creó los cielos y también la tierra, es evidente que en el resto del relato Él nos va a explicar cómo fue que el Creador llevó a cabo el proceso de la creación de los cielos y de la tierra. Conste que en este texto, en esta expresión cielos o los cielos, Hashamayim, no está hablando del cielo que es la morada de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla del tercer cielo donde habita el Todopoderoso. Sin embargo, no es a ese cielo al que se está refiriendo Génesis 1:1. El contexto inmediato de Génesis 1:1 lo encontramos en Génesis 1:6 en adelante hasta el 8, donde nos está hablando acerca de lo que Dios creó en el segundo día de la creación. Fíjense qué interesante, el libro de Génesis va en un orden cronológico de pronto en la primera parte. Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el título del libro. El versículo 2 nos da los antecedentes, cómo estaba el cosmos cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Y el versículo 3 en adelante entonces nos enseña en ese primer día Dios lo que llevó a cabo como parte del plan de la creación. En el segundo día, lo que Dios creó. Y eventualmente, a partir del cuarto día, vemos cómo Dios va ordenando tanto en los cielos atmosféricos y planetarios, como también el contenido del planeta Tierra. Es decir, lo que Génesis 1:1 lo explica a grosso modo, en el resto del capítulo 1, Moisés lo va detallando cómo fue que Dios lo creó. De modo que al hablar de los cielos en esta palabra, ahora Moisés en el capítulo 1, en los siguientes versículos, comienza a describir cómo fue ese momento cuando Dios comienza a crear los cielos que tienen que ver directamente con el planeta Tierra. De manera que les voy a invitar en este momento a que vayamos rápidamente a buscar en nuestra Biblia, y bueno, aquí en la pantalla les va a aparecer también la cita del libro de Génesis en el capítulo número 1 y los versículos del 6 al 8, que son el contexto inmediato de Génesis 1:1.
Muy bien, nos dice así entonces. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bien. Por ahora quisiera yo quedarme aquí. Y debemos ir por partes en estos textos. Aquí aparecen estos dos textos, o tres textos más bien, que nos ayudan a entender qué es exactamente lo que está ocurriendo en ese momento cuando Dios comienza a crear los cielos de los cuales habla el versículo 1 del mismo capítulo. Luego, estamos hablando del segundo día. El primer día ya pasó, ya Dios hizo la luz, separó el día de las tinieblas y entonces a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los cielos. Luego dijo Dios, note bien, aquí está hablando de los cielos ya. Dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Es interesante porque aquí estamos hablando ya un poco más adelante de lo que ocurre o de lo que está sucediendo, de los antecedentes que están ocurriendo en el capítulo, en el versículo 2, que en una clase posterior, después de que terminemos el análisis de las siete palabras de Génesis 1, vamos a abordar el análisis de las tres partes en las que se divide Génesis 1-2. Ahora bien, en Génesis 1:6-8 dice que Dios ordenó que en medio de las aguas hubiese una expansión. El versículo 2 nos habla de que lo que había en el cosmos en ese momento, en el lugar donde estaba comenzando a actuar el Espíritu de Dios, eran aguas. Y en medio de esas aguas, Dios ordenó que hubiese una expansión. Una expansión significa un espacio. Un espacio. En ese momento comienza a surgir las grandes divisiones del cosmos. Por ejemplo, estaba el espacio, la materia que comenzaba a surgir también de la mano de Dios, y el tiempo, porque ya estaban el tiempo cronológicamente hablando, se estaba dando. El día uno ya había terminado, ahora estaba surgiendo el día dos. Había cronos, había cronología. Había tiempo, había espacio, porque ahora Dios dice: haya una expansión en medio de las aguas. Y entonces ya había materia, porque el versículo 2 comienza a decirnos que había antimateria y de pronto había también aguas. Entonces ya había materia, materia, tiempo y espacio. El versículo 6 nos habla de la expansión, nos habla del espacio. Dios dice: haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas. ¿Cómo podemos entender esto? Este es el enorme problema que de pronto la ciencia naturalista data millones y millares, porque no logran captar las circunstancias específicas de lo que la Biblia nos dice con respecto a lo que Dios estaba en ese momento creando. Al hacer experimentos de carbono 14, análisis de carbono 14, radiometría y muchos otros experimentos que la ciencia utiliza para poder datar algún pedazo de madera, un pedazo de roca, siempre lo datan a millones de años, precisamente porque el carbono 14 es una prueba que es programable con conceptos e ideas que se presuponen que eran las condiciones ambientales de aquel momento en el que el supuesto hecho ocurrió. A la hora de obtener resultados, el carbono 14 se dispara en millones, en miles de millones de años, porque es el resultado del procesamiento de datos que no han sido comprobados ni son verídicos, sino que radican en la suposición. Ahora bien, Dios dice: haya expansión en medio de las aguas
y separó las aguas de las aguas. Es muy complicado entender esta parte. ¿Cómo Dios iba a separar las aguas de las aguas? Es decir, tenemos un recipiente, un tambo lleno de agua, y entonces tenemos que separar agua del agua. Es casi como decir, yo tomo un recipiente por mí, con mi mano, y lo introduzco en el recipiente más grande y tomo agua y la saco del recipiente. Es más o menos así la idea. Pero estamos hablando de un proceso creador. Estamos hablando de un creador que estaba separando las aguas de todo un planeta de las aguas que estaban allí. Y creó en medio de las aguas un espacio, una expansión. Es un poquito complejo lograr entender esta parte. ¿Cómo fue posible? Y es difícil tratar de ejemplificar o de contar una anécdota o algún tipo de analogía que pueda compararse con el acto en el que Dios está separando aguas de las aguas. Lo cierto es que dice que Dios separó las aguas de las aguas. Y en medio una expansión. Y luego dice que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Momento. Lo que este pasaje nos quiere decir es que sobre la expansión que Dios creó de las aguas, colocó esas aguas que quedaban arriba de la expansión, las colocó allí arriba. Y debajo de las aguas las colocó también allí en un solo lugar. Y luego vamos a leer que surge entonces la tierra seca. A las aguas le llama mar y a la tierra le llama, a la parte seca le llama tierra. Ahora, pero eso no es parte del tema de hoy. Lo que dice allí entonces es que Dios creó esa expansión. Y luego dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Aquí la palabra es shamayim o shamayim, en este caso, shamayim. Significa cielos, es una palabra plural. Ahora, hay algunos eruditos y algunos especialistas bíblicos que cuando la palabra hebrea shamayim no está antecedida de su artículo ha, tratan de traducirlo como un singular. Ahora, no puede ser de esa manera. ¿Por qué razón? Porque la palabra por desinencia gramatical ya es plural, sin necesidad de que esté antecedida del artículo definido. En otras palabras, si yo digo los cielos, estoy hablando de una palabra plural. Pero si digo solamente cielos, sigo hablando de un término plural. De la misma manera, en este caso, en el idioma hebreo, si yo digo hashamayim, estoy hablando de un plural, pero si yo digo shamayim, sigo hablando de un término plural. Esto es más o menos parecido a hablar de aguas en hebreo, que es en este caso mayim o mayim. Es ya por desinencia gramatical un término plural y es un plural único, porque no hay no hay manera de decir que agua es un término singular. Aunque en el Nuevo Testamento, es decir, no hay manera que podamos decir un agua, no se puede. Ya aguas o agua se entiende que es un término plural. Cuando hablamos de la misma manera, ya en el Nuevo Testamento, por asuntos gramaticales, el apóstol Pablo habla de un tercer cielo, que ya en el idioma griego se entiende un poquito de manera diferente. Luego el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos habla también de un cielo nuevo y con referencia a la expansión que hay en la tierra. Ahora, no quiero decir, esto se tiene que interpretar de acuerdo al contexto inmediato y a la estructura gramatical de las palabras que siguen o que anteceden al término en cuestión.
Por ejemplo, tenemos aquí que dice, y fue así, y llamó Dios a la expansión, no podríamos decir los cielos. ¿Por qué razón? Porque se sobreentiende que al hablar de cielos, estamos hablando ya de los cielos. Por lo tanto, es innecesaria la aparición en ese punto del término cielos. Perdón, del término los, en este caso que es el artículo. Por lo tanto, esté o no esté el artículo, en el caso del idioma hebreo de Shamayim o Hashamayim, sigue hablando de un término plural que implica la participación de varios cielos en este caso. Ahora, ¿a qué se está refiriendo entonces el Señor cuando habla de la expansión? Llamó cielos, al cielo atmosférico, al cielo donde se mueven las aves y los aviones, que también son cielos. El término hebreo es específicamente aplicable de esa manera, aunque estemos hablando de un solo cielo. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en donde el griego se presta para hablar de uno, de dos, o de tres, o de cuatro, porque el griego es más amplio. En el caso del hebreo es único, es un plural único que no puede ser traducido al singular. De alguna manera es único, al igual que como les puse el ejemplo de aguas, en el idioma hebreo es plural y no hay manera de que haya un singular. No es como el caso de Elohim, como yo les explicaba al principio en otra clase. Elohim es un término plural, sin embargo tiene su singular, que es Eloah. En este caso la terminación A es singular. En el otro caso, him o im, en este caso, es plural. Asimismo, mayim, que es aguas, es plural su terminación, y también Shamayim, que en este caso es cielos, es también plural su terminación. Por lo tanto, Hashamayim en Génesis 1:1 es aplicable en ese sentido, pluralmente hablando. Ahora, qué interesante es que Génesis 1:6 al 8 nos está describiendo lo que mismo Moisés escribe en Génesis 1:1. Es decir, Génesis 1:1 nos dice que Dios es el creador, pero Génesis 1:6 al 8 nos dice cómo ese creador llevó a cabo la creación de esos cielos que menciona en la quinta palabra de Génesis 1:1. Pero sí, 1:1. Ahora bien, qué interesante. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. De nuevo aquí se repite la misma expresión que se repite en el día anterior, que es el primer día. Y así sucesivamente ocurre en la mayoría de los días de la primera semana, en la que Dios dice, y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, así sucesivamente. Ahora, notan ustedes, la tarde y la mañana el segundo, está hablando de un día. Tarde y mañana implica la parte de la claridad o la parte en donde el día tiene luz, y la mañana se refiere, perdón, la tarde se refiere a la parte donde no hay luz, es decir, la noche. La mañana la parte donde hay luz y la tarde a la parte donde no hay luz. Voy a explicarles este concepto hebraico, básicamente. En la cultura judía, el día no comienza como nosotros lo pensamos. De hecho, los calendarios bíblicos que fueron dados en un calendario judío lunar, no están, los días no comienzan como en el calendario solar que nosotros manejamos, o gregoriano, en donde los días comienzan a las 12 de la noche o terminan a las 12 de la noche y comienzan allí a esa misma hora. En el calendario judío, en el calendario lunar bíblico, que desde tiempos remotos ya el Génesis estaba dado en ese calendario, nos viene hablando de que el día comienza a la puesta de sol. De hecho, en los libros de Éxodo y Números, Éxodo,
Éxodo, Números y Deuteronomio nos hablan un poquito acerca de cómo eran los días del calendario que regía a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces, los días comienzan a la puesta de sol y terminan a la puesta de sol. Entonces, por eso llamaban tarde a la parte desde cuando se pone el sol hasta cuando el sol sale por la mañana. Entonces, a toda esa noche se le llama tarde. Y la mañana desde que el sol sale hasta cuando se oculta. Así es como se entendía. Por esa misma razón es que Moisés aquí en esta parte de Génesis 1, 6 al 8 nos habla de que fue la tarde, o sea la noche, y la mañana, es decir el día, el segundo día. Una manera de descifrar, o más bien dicho, de confirmar de que está hablando de un corto periodo de tiempo equivalente a un día literal de 24 horas. No fueron como algunos tienden a pensar de que eran días simbólicos que podrían haber sido miles y hasta millones de años. De hecho, estas tendencias teológicas son muy modernas que tratan de reconciliar la ciencia con la Biblia. Pero en este caso la Biblia es muy, muy certera y muy precisa al hablar de tarde y mañana un día, tarde y mañana segundo día y así sucesivamente. Ahora bien, ya al hablar de esta palabra, Hashamayim, hablamos de entonces cómo es que Dios creó el cielo que rodea la tierra. Definitivamente, el texto de Génesis 1, 6 al 8 nos está hablando del cielo que rodea la tierra, es decir, a nuestro cielo atmosférico. Lo que nosotros vemos azul, que en realidad es la atmósfera, ese cielo es al que la Biblia se refiere en Génesis 1, 6 al 8. La razón es muy simple, porque la siguiente palabra tiene que ver con la tierra y en la secuencia de Génesis 1 y el relato de la creación, lo que sigue después de Dios crear los cielos o el cielo es exactamente que Dios crea la tierra, la parte seca y la llena de plantas y de animales y el mar lo llena de animales. Y ahí sucesivamente el relato de la creación le va dando forma consecutiva, cronológica, ordenadamente en el proceso de la creación. Exactamente como Génesis 1:1 lo menciona, así mismo lo va desarrollando en el relato de la creación. Por lo tanto, Génesis 1:1 es una especie de título o introducción al libro. De nuevo recalco en esto. Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 6 al 8 nos habla cómo es que Dios creó los cielos que menciona en el versículo 1. Y los siguientes versículos nos hablan acerca de cómo es que Dios creó la tierra de la que nos habla el versículo 1. Por lo tanto, no existe ni la brecha vacía, ni la brecha de lapso, ni un tiempo de miles y millones de años entre Génesis 1 y Génesis 1:2. Es que simplemente Génesis 1:1 está introduciéndonos a lo que Génesis 1:3 en adelante nos explica con detalles lo que Dios llevó a cabo. Ahora bien, definitivamente es hermoso entender que Dios creó los cielos y que sobre ese cielo atmosférico colocó también agua. Y que abajo en la tierra Dios también había dejado agua. Y esas aguas las apartó a un solo lugar y le llamó mar. Y a las aguas de arriba también las dejó allí. Luego es que vamos a entender en otra clase por qué fue que la tierra se llenó tan rápido como 40 días de lluvia, en donde dice que las cataratas del cielo se rompieron y cayó la lluvia a la tierra, o más que lluvia. El término que es usado en el hebreo es para cataclismo. Entonces vamos a entender y vamos a aprender sobre eso en otra clase.
Por ahora quería dejarles este resumen. Por ahora quería darles a conocer lo que ocurre y cómo debe entenderse Génesis 1:1 y la quinta palabra con relación a su contexto inmediato, que está en Génesis capítulo 1 versículo 6 al 8, que habla de cómo fue que Dios creó esos cielos mencionados en el versículo 1. Esto es todo por ahora. Hemos llegado al final de la clase número 9.